feeling it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks, and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot, in need of some desperate help. But Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said, my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a call from the Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. El estadio do Dragão en Porto. Un estadio único en Portugal. La orden del juez y el partido que ya comienza. Fiorentina frente al Milan. Lucha por no perderla. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Mete. Rijkaard la saca lejos del área. ¿La aguantará? ¿Qué contra tienen, por favor? Mucha marca, mucha presión, no hay ideas claras, se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Traba, lucha y gana el balón. Buena chance para la contra. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Importantísima la entrada de ese jugador, decisiva. Tenían todo en contra, estaban mal parados. Y en inferioridad numérica, lo salvó de la catástrofe. Nordveit busca a los delanteros con un pelotazo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! El centro va directo al segundo. Ahí está el cabezazo. La pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no.
hoy no están siendo garantía de nada. Gullit recibe con peligro. Pase largo por arriba de todo. Le pega desde ahí. Buen intento. Y se termina luego de este remate, de este susto para la defensa. Es el final de la primera parte. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Bueno, más allá de este empate sin goles, hubo un equipo claramente superior. Tuvo más y mejores ocasiones y se impuso futbolísticamente. Se asociaron bien entre los delanteros y el mediocampo, dieron pases certeros, tomaron decisiones acertadas, muy correctos hasta el momento. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Suena el silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Todo está demasiado igualado. Seguimos 0-0. La tira larga cerca del área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Nordveit. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Nordveit. Es falta, amigos. Tiro libre. Imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. Y por fin la metieron. Ahora pueden salir adelante. Tiene clase, tiene precisión. Un guante en ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando a su idea de juego o si arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero no demasiado. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1-0 el marcador. La saca fuerte hacia arriba. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. El balón va hacia el otro lado. Mete la pierna y gana la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Rijkaard. El cambio de frente. Gullit. Fiorentina tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. Nordveit. Nordveit la tira lejos de su campo. Van Basten la juega profunda. El juez pide el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido.
De manera injusta terminaron llevándose el partido. Una sola llegada les bastó para ganarlo. De parte de Diego Latorre y Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Questions in your eyes, I know what's weighing on your mind. You can be sure.